Hola, muy buenas noches. Hola, Andrés, John, María Cenet, ¿cómo les va? No, profe. Otra vez, no sé si son los más de malas. Todo el viernes les toca conmigo. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Hola de nuevo, profe. Sí, otra vez. Profe, ahí antes de que empiece, qué pena molestarlo, es que no alcancé a Dale, hacer dale, una hijo. pregunta en la clase anterior. Sí, cuéntame. ¿La actividad se puede hacer en grupo o es individual? Es que no recuerdo qué nos dijo en la primera clase. Sí, eso lo pueden hacer en pareja, no, no, no hay Listo. problema por eso. Gracias. Y Tranquilo. la otra cosa que le iba a decir, profe, es que en esta materia usted nos armó unos grupos, ¿sí? Yo intenté contactarlos, pero uno de los chicos que está en el grupo me contestó el correo y me dijo que él había aplazado el trimestre para el segundo y que le habían escrito la materia, que no sabía qué había Ah, pasado. okay. Entonces me dice que él no va a estar, no, ella, Lady Paola, que no va a estar en esta. Y el otro compañero me contestó y me dijo que él pues no podía unirse a la clase del 18, Marcel. Sí. Él me dijo que Okay. no, o sea, me dijo que no podía porque pues por cuestiones de trabajo no se podía presentar, pero que con cualquier cosita nos podía ayudar. La única que se contactó conmigo es Katherine. Entonces, pues no sé si podemos hacerlo solamente con Katherine o qué, profe. No, Porque fresco. él dice que él acostumbra a hacer sus trabajos solo, precisamente porque Okay. no puede entrar a clases ni nada de eso. Y Perfecto. que le escribió a usted él, pero que no le ha dado respuesta para ver si lo hace solo. Entonces, pues no sé. Okay. No hay problema, John. Entonces, fresco, el desarrollo de la actividad entre ustedes dos Ok. y lo sacamos adelante ahí el viernes. No, no, no te preocupes por eso. Esto pasa, entonces no, digamos que no nos vamos a derrumbar porque de Listo, pronto profe. otras personas no pueden, ok, entonces Listo, fresco, dale. dale. Entonces yo lo hago con Kate y ya. Eso, perfecto, esa Listo, es. profe. Eso era. Muchas Listo, gracias. hombre, a ti, gracias. Listo, entonces, hoy vamos a abordar la temática, se denomina tributación en Colombia. Reformas, evasión y equidad, con el propósito de, pues digamos que de tener un contexto claro de cómo es que se han venido realizando los diferentes cambios al interior de nuestro país, visto desde la óptica tributaria. ¿Ok? Digamos que la evolución de esa estructura que les comentaba, de esa estructura tributaria, en Colombia, pues lo vamos a analizar en un lapso de tiempo entre 1985 y el 2018, ¿ok? Que digamos que ahí se han realizado los cambios más fuertes, los cambios que han, digamos que, trazado lo que hoy tenemos como sector tributario, ¿ok? Entonces, básicamente, esos periodos que se han trabajado, el primer periodo va del año 1985 a 1994, se conoce como la década de reformas económicas y la implementación de la nueva constitución del año 91. Viene otro periodo que se conoce como el periodo entre 1995 y 2004, que es un periodo de ajuste a la nueva institucionalidad seguida por años de crisis económica nacional. Y luego viene otro periodo que es el 2005 al 2014, que son años del auge primario con recuperación económica y estabilización fiscal. Y viene el último que es de 2014 a 2018, que es básicamente como ese lapso de tiempo en el que las cosas han venido estando un poco más estables, ¿ok? Entonces, básicamente toda esta, llamémosla esto, evolución de la estructura tributaria, ha respondido a diferentes a diferentes propósitos. El primero es el de, obviamente, estabilizar las finanzas públicas, ¿sí? Pero también ha buscado sustituir impuestos externos por impuestos internos, ¿ok? ¿En qué sentido? Sucede que voy a abrir acá.
Sucede que en esta época, en el primer sector de tiempo, del 85 al 94, que fue década de reformas económicas, ¿qué pasó? En esa época se implementaron los primeros tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio implicaron que, si bien era cierto, a nosotros como país nos disminuían los aranceles impositivos para que nuestros productos pudiesen ingresar a otros países sin tanto problema, pero nosotros también teníamos que hacer lo mismo con esos productos que venían de ese otro país. Entonces, eso implicó que, digamos que muchos de los países hoy en día, hoy, imagínense, 2023, países como Brasil y Argentina, por hablarles dos de la región, Brasil y Argentina hoy recaudan más por ese tipo de impuestos, por esos aranceles impositivos a productos que vienen, digamos que fruto de la exportación. Entonces, por ejemplo, yo estoy exportándole de Colombia a Argentina, le estoy exportando café, para que mi café pueda entrar a Argentina, me cobran unos aranceles muy altos, ¿ok? Eso hoy en día casi no se ve. ¿Por qué no se ve? Por todo el tema de la globalización, por todo el tema de los convenios y de los tratados internacionales que han hecho que esos negocios entre países disminuyan esos aranceles impositivos. Pero Brasil y Argentina no lo han hecho. Ellos, digamos que se han vuelto muy proteccionistas con su economía. Entonces, Brasil es uno que se blinda con el propósito de proteger al sector agrícola de su país. Y eso está bien. Lo que pasa es que Brasil es la Alemania de América Latina. Brasil tiene muchos negocios a nivel internacional, tiene una capacidad productiva muy amplia. Entonces, digamos que se puede dar la pela de jugar con eso, pero recauda muchísimo por aranceles impositivos de productos que vienen del exterior y tratan de entrar a Brasil, ¿okay? Lo mismo hace Argentina. Entonces recaudan un buen rubro de recursos vía ese proteccionismo. El resto de países no se pueden dar ese lujo, una economía como la nuestra, pues no nos podemos dar el lujo de ponernos a decir, ay, no, yo usted, si quiere usted ábrame el mercado, pero yo a usted no le abro nada. No, nos toca ahí, pues, digamos que hacernos pasito y entre ambos decir, ok, yo le cedo en esto, pero usted también cédame en esto, y de esa manera eso es un gana-gana para ambos. Entonces, se ha buscado en Colombia sustituir esos impuestos que provenían del exterior de productos externos que al entrar a Colombia le cobrábamos una tasa impositiva. Como ya no se puede vía los tratados de libre comercio y todo esto de la globalización, hay que sustituirlo eso. ¿Por qué? Por impuestos internos. ¿Ok? Y un tercer factor ha sido el tema de la equidad, la neutralidad, la simplicidad, que eso no se ha podido en Colombia, la competitividad y financiar estrategias públicas, estrategias que van orientadas a temas de derechos sociales, a temas de seguridad, a temas de infraestructura. Entonces, digamos que para poder alcanzar esos objetivos de estabilizar las finanzas públicas, de sustituir impuestos externos por internos y todo lo que tiene que ver con la equidad, neutralidad, simplicidad, competitividad, para alcanzar esos tres objetivos, las reformas han utilizado distintos mecanismos con impacto sobre el monto recaudado, con impacto sobre la evasión y la distribución del ingreso. Y entonces es ahí, cuando surgen estos tres periodos, se divide esa historia reciente de Colombia desde el punto de vista tributario en estos tres periodos. Y básicamente acá en este primer periodo, en el de 1985 a 1994, es cuando se llevan a cabo grandes reformas como la apertura comercial y la Constitución del 91. Digamos que con esa apertura comercial se buscó sustituir impuestos a la actividad externa por impuestos internos, mientras que la Constitución del 91, ¿qué hizo? Disparó el gasto, ¿okay? Y digamos que eso abrió más la brecha entre el gasto público y el recaudo tributario. Cada vez es más amplia esa brecha. Es más lo que gastamos como país que lo que recaudamos vía impuestos. Luego, en este periodo de 1995 a 2004, que se conoce como ese periodo de ajuste a la nueva institucionalidad,
En este periodo, digamos que se realizaron los ajustes necesarios ¿para qué? Para poder cumplir con el mandato constitucional, con esa nueva constitución que, digamos que venía cargada, era una constitución con esteroides para derechos para nosotros los ciudadanos, pero muchos deberes para el país como nación. Entonces, por allá en 1999, dentro de este lapso de tiempo, en ese año, Colombia tuvo que afrontar la peor crisis económica que se haya vivido, que fue la crisis del UPAC, en donde cientos de miles de personas perdieron su vivienda. ¿Por qué? Porque el UPAC se disparó y hizo que las cuotas de los préstamos se dispararan impresionantemente. Entonces las personas tenían que tomar una decisión si seguían pagando esa cuota o comían. Y pues la lógica era, mire, sabe que le devuelvo su apartamento, quédese con eso y más bien sigo haciendo otras actividades porque ya me tengo que quitar este problema encima. Palabras más, palabras menos. Y sucede que entre el año 2000 y el año 2003 se hacen tres reformas tributarias, una cada año, ¿ok? Y eso se hace con el único propósito de que de estabilizar las finanzas públicas. ¿Por qué había que estabilizar las finanzas públicas? Por varias razones. La primera, que gracias al Banco de la República, ya gracias a la Constitución Política, el Banco de la República es independiente. Anteriormente, ¿qué se hacía? Cuando se disparaba la brecha entre el gasto y el ingreso tributario, pues simplemente el presidente de turno llamaba al banco, le decía, oiga, imprima tantos miles de millones de pesos y métalos a la economía porque estoy descuadrado. Disculpen. Entonces, ¿eso qué hacía? Disparaba la inflación, porque era inyectar dinero de la nada. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, básicamente que digamos que se empezaron a hacer ese tipo de ajustes, de crear más impuestos, de aumentar tasas, de aumentar el IVA. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía que equilibrar las finanzas públicas debido a que, por un lado, pues todos los derechos, como el gasto se disparó gracias a la Constitución Política, ahí venía ya descuadrado. Y a eso súmele toda el rescate que tuvo que hacerle al sector financiero gracias a la crisis del año 99, porque esa crisis del año 99 que se llevó por delante, las cajas de vivienda, ¿cómo era que se llamaban? En esa época existía Colmena, Conavi, que eran cajas de ahorro y vivienda, que básicamente eran las que financiaban la compra de ese tipo de bienes inmuebles. Y obviamente, pues, financiaban los proyectos para que se pudieran desarrollar y de esa manera, pues, que como personas pudiéramos comprar esos bienes inmuebles. Eso, la crisis económica se llevó ese tipo de, ese segmento del sector financiero desapareció y pues, obviamente, el gobierno, para evitar que la crisis se propagara, porque es que eso es un efecto dominó, quiebra un banco y se empieza a llevar las aseguradoras, se empieza a llevar otros bancos, etcétera, y digamos que se agrava la crisis. Entonces, para frenar esa crisis, el gobierno tuvo que entrar y rescatar varios bancos, y eso pues lo dejó desfinanciado. Entonces, eso hizo que dentro de esos 3 años, del 2000 al 2003, se crearan esas tres reformas tributarias con el único propósito de incrementar el recaudo que necesitaba el gobierno para poder seguir desarrollando sus programas. Y ese otro periodo, del 2005 al 2014, es lo que se conoce como los años del auge primario con recuperación económica y estabilización fiscal. Digamos que en ese lapso de tiempo se observan las condiciones estructurales y los cambios acumulados de largo plazo. Y digamos que en esa época el país se benefició de ese auge primario que permitió esa estabilización fiscal y la recuperación económica. Un auge primario que venía, digamos que apoyado en gran medida por todo lo que era el boom del petróleo y todo el sector minero. Y pues eso hizo que las finanzas del país en esa época se mejoraran en algo, ¿okay? Luego de eso, digamos que viene aquí Colombia en continua reforma tributaria.
Esto ha sido, esta es una de las gráficas que, y discúlpenme que no, que pronto no se vea muy bien, pero digamos que es una de las gráficas más dicientes y que muestran la realidad de cómo están las finanzas públicas del país. Digamos que aquí tiene dos, bueno, tiene tres ejes. El primero, el eje de la izquierda en la pantalla, habla acerca de lo que es el porcentaje del PIB, ¿sí? Comparado con el recaudo per cápita en millones de pesos, ¿sí? Versus cada uno de los periodos, el de la reforma del estado de apertura, el de ajuste y crisis, el de ajuste primario y el de 2015 a 2000, bueno, 2020. Nos da esta gráfica. Entonces, mire que este componente verde, claro, que es la base de estas barras, ese componente verde hace referencia al recaudo que tiene el gobierno nacional vía impuestos directos. ¿Ok? Declara todo lo que es renta, ¿sí? Cae dentro de estos impuestos directos, pero mire que el grueso de esos impuestos son estas líneas amarillas, estas barras amarillas, que hacen referencia al recaudo vía impuestos indirectos como el IVA, ¿ok? ¿Y quién me puede indicar cuál es la desventaja o cuál es el problema que trae los impuestos indirectos? ¿Qué problema puede tener el IVA? Pues básicamente De el convenio. pronto, perdón, profe, de pronto Dale, tendrán dale. que ver con el tema de la renta. ¿En qué sentido, John? Sí, que digamos que no pueden repercutir, digamos, como tal en la renta de un contribuyente, sino pues en el consumo que se realiza, ¿no? Okay, A ver, sí en el es. momento, en ese momento de la declaración no puede que no repercute directamente en eso. Bueno, sí, tienes algo de razón en el tema, pero básicamente digamos que la problemática que tienen los Pero ahí impuestos. Ah, dime. el IVA no se puede ver también perjudicado por cuando hay corrupción o narcotráfico, ¿no? O ahí también influye eso. Bueno, digamos que en el recaudo del IVA, esos flagelos no, digamos que no son tan latentes. El inconveniente que realmente tiene el IVA es que es un impuesto que no mide la capacidad tributaria, ¿ok? Entonces, es una tarifa que nos cobran a todos, independientemente si usted trabaja, independientemente si usted es clase baja, clase media o clase alta, a todos les cobran la misma tarifa por igual. Y eso está mal. Está mal en el sentido en que sin tener, digamos que un buen criterio para poder determinar cuál es esa tasa, a todos se la cobran. Entonces, eso hace que las personas, y en este caso las personas de más bajos recursos, ¿qué hacen? Pues esquivan ese impuesto. Entonces, no compran en sitios en donde le expiden solo factura porque ahí por derecha va el IVA. Tratan de mirar en qué lado pueden evitar ese cobro del IVA. Entonces, si necesitan comprar algún electrodoméstico, pues van a un San Andresito, ¿sí? Si necesitan comprar lo del mercado, pues van a una plaza de mercado y no a una grande superficie. Y así ese tipo de cosas. Entonces, eso obviamente afecta el recaudo del gobierno y debilita las finanzas del Estado. Pero con todo y eso, y mirando ya las gráficas, ese recaudo de esas barras amarillas, mire que por lo general es más amplio el recaudo de la barra, el tamaño de la barra amarilla que el tamaño de la barra verde. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno nacional recauda más vía impuestos indirectos, ¿sí? Que vía impuestos directos. Los impuestos directos en su gran mayoría son progresivos, ¿sí? Es decir, entre la... Perdón, pero es que en una gripa, en la medida en que las personas ganan más, pagan más, ¿okay? Eso es progresividad. Y esa es una de las principales virtudes que deben tener los impuestos. El IVA no tiene esa característica. El IVA es una tarifa y pare de contar de mala si usted puede pagarlo o no. Eso es su problema.
Con los impuestos directos no, se mide la capacidad, se dice, mire, qué personas son las que pueden pagar y quiénes no. Digamos que hay un estudio mucho más juicioso. Los impuestos directos no tienen ese tipo de estudio, simplemente lo decretan y se lo aplican a Raimundo y todo el mundo. Entonces, básicamente ahí lo que nos muestra esta gráfica es ese comparativo. Y la primera conclusión que uno saca es eso, que se recauda más vía impuestos indirectos. Miren nomás el año 1985, en donde se logra ver que vía impuestos directos 1% del PIB y vía impuestos indirectos recauda 4.6% del PIB. Y así es más o menos el comportamiento. En 1987 recauda 3.3% del PIB en impuestos directos y 5.4% en impuestos indirectos. ¿Ok? Es más fácil para el gobierno legislar con base en impuestos indirectos que legislar con base en impuestos directos. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, simplemente yo dictamino una tarifa y de mala si usted le sirve o no le sirve. ¿Ok? Y es más genérico. Entonces, eso, un impuesto indirecto, simplemente yo decreto la tarifa y eso aplica para todo el país. ¿Ok? Entonces, es, digamos que lo que más fácil le resulta al gobierno es la vía más fácil para recaudar buena cantidad de dinero. Y digamos que ahí es en donde están los grandes retos para que el gobierno pueda seguir haciendo un buen uso de eso. Los países de la OCDE, ellos no se centran tanto en los impuestos indirectos. Para ellos, su importancia radica en los impuestos directos, en renta. ¿Por qué? Porque es que tienen, digamos que, el control de los ingresos por persona y con base en ese nivel de ingresos le cobran el impuesto al ciudadano. Entonces, digamos que es mucho más justo, es más elaborado, se hace mucho más a la medida, pero resulta ser más difícil para el gobierno recaudar ese tipo de impuesto, porque necesita que cada persona se concientice que tiene que hacer la declaración y pagar, ¿ok? En el IVA, ¿qué hace el gobierno? Delega unos responsables del IVA, que son los que recaudan el IVA, a ellos se les paga y ellos luego trasladan esos recursos al gobierno directamente. Entonces, pues el gobierno ya, digamos que no tiene que mirar, estar pendiente de cada persona, sino únicamente se concentra en los responsables del IVA para vigilar que ellos le estén reintegrando los recursos que han recaudado al gobierno nacional. Y así es el comportamiento en toda la economía. Mire que hubo unas pocas excepciones por allá a comienzos de la década del 90, en donde vía impuestos directos se recaudó 4.7 y vía impuestos indirectos 4.6. Y ese fue el comportamiento durante 2 años. 4.8 en el 92 y 4.5 en el año 92, ¿sí? Y luego vuelve toda la normalidad, se empieza a recaudar mucho más por impuestos indirectos, que son los amarillos, que los impuestos directos, ¿ok? Y ese es el comportamiento. Y cada vez viene aumentando. Mire que a partir del año 2001 se abre más la brecha, 6.8 contra 4.8, ¿sí? 2 puntos porcentuales de diferencia. Y se sigue ampliando, 5.2 contra 6.6, 6.9 contra 5.2, y así sigue sucesivamente, 5.4 contra 7.1, y así hasta el último dato que se tiene, que es 2020, en donde se recauda 7.2 por renta versus 7.4 por IVA a nivel nacional. Eso pues digamos que ha ayudado a que el gobierno cuadre un poco caja, porque está cobrando cada vez más impuestos, y esto tarde que temprano, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a derivar todo esto? En que van a gravar con IVA la canasta familiar. ¿Por qué? Porque básicamente todos los países de la OCDE, que es el club al cual pertenecemos, pues ya lo hacen, ¿sí? Y además, no solamente tienen gravada la canasta familiar, sino que la tienen gravada al 21%. Entonces, eso obviamente, el castigo es para la clase baja y media, que son los que van a sentir de lleno ese incremento de un 21% en las compras de productos básicos y esenciales. Entonces,
pues eso es una situación que genera conflicto, que genera mucho problema. Y básicamente aquí encontramos en la parte superior las diferentes leyes que hacen referencia a esas reformas tributarias en cada año. Entonces, mire que en un periodo de 1985 al 2015 son 30 años, en 35 años se crearon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 reformas tributarias. Casi que una cada 2 años. Y esto, pues, obviamente muestra varias cosas. Primero, que somos un país desordenado, ¿sí? Que somos un país que no hemos logrado cuadrar nuestras finanzas públicas y que digamos que hay grandes retos que resolver. Uno de ellos, el alto nivel de evasión, pero el otro gran problema que se tiene es lo complejo y lo robusto, lo paquidérmico que resulta ser nuestro sistema tributario, ¿okay? Entonces, esto es bien importante tenerlo claro para poder determinar que básicamente la conclusión es que Colombia recauda más vía impuestos indirectos que impuestos directos. Y con impuestos indirectos, que se recaudan más, lo que se hace es que se amplían, digamos que problemas como la equidad, se dificultan temas como la justicia tributaria. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta esos principios al momento de implementar un impuesto indirecto. ¿Okay? Bien, dicho esto, entonces hay que hablar de un componente y es un componente que aparece acá en esta gráfica, que es el famoso PIB. ¿Okay? En la sesión anterior yo les explicaba lo que eran esos mitos del PIB. O sea, les explicaba lo que era el PIB y los mitos frente al PIB. Pero digamos que casi que todas las métricas se hacen en comparación del PIB, ¿ok? ¿Qué es el PIB? Es ese Producto Interno Bruto, que no deja de ser un indicador económico y su función es la de reflejar el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o una región en un determinado periodo de tiempo. Normalmente se hace por un año. Y ese PIB se utiliza para medir la riqueza de un país. Ese PIB, como les decía, pues mide la producción total de bienes y servicios de un país como tal. Y digamos que su cálculo resulta ser bien difícil, bien complejo. Hay que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos, ¿sí? Es decir, la producción de manzanas, la leche, los libros, barcos, si es que construyéramos, máquinas y todos los bienes que se han producido en el país, hasta los servicios de un taxi, los servicios de un dentista, los de un abogado, los de un docente, los de un contador, etcétera, etcétera. Y hay algunos datos que no se incluyen simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o esa llamada economía informal, que pues de eso no hay métricas, es muy difícil poder determinar cuánto es lo que eso le aporta a este indicador macroeconómico denominado el PIB. Entonces, básicamente, ese Producto Interno Bruto, digamos que aquí lo tenemos medido para el año 2016, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 el primer término. Y mire que venía teniendo un crecimiento muy bajo, 2.3 arrancamos en el 2016, se mantuvo para el segundo trimestre, cayó para el tercer trimestre y volvió y se repuso en diciembre para el cuarto trimestre. En 2017 tuvimos un crecimiento en el PIB del 1%, subió un poquito para el segundo término, el segundo trimestre un poquito más subió para el tercero, y básicamente trata como de mantenerse, trata como de tener el mismo comportamiento a lo largo del año. Pues con unas caídas de pronto al comienzo o unas subidas al final del periodo, por lo que es diciembre, época en la que, pues digamos que hay más circulación de dinero. Entonces digamos que eso ayuda a mejorar las cifras del PIB. En el 2016 arrancamos con una cifra del 1.6 del PIB. En el 2019 sube al 3.5, luego en el 2020 por temas de pandemia cae al 0,8 y toca fondo casi que al 15-16%, ¿ok? De 16% negativo de crecimiento.
El segundo trimestre, aunque seguía habiendo crecimiento negativo, ya estaba por el orden del 10. Y en el tercer trimestre, cuarto trimestre, ya digamos que el PIB estaba en el orden del 4%. Luego en el 2021, pues empieza a haber una pequeña recuperación después de estas caídas. Entonces empieza a ver que sube o se recupera en un 0,9% del PIB. Y luego, por efecto rebote de estas cifras negativas, se dispara acá, llegando casi que al 16% de crecimiento del PIB. Y luego empieza a bajar 8,5, perdón, cae como al 11, al 9% y luego al 8,5%, por básicamente un tema de efecto rebote, que es un tema, digamos que es como una ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una ilusión? Porque es un crecimiento ficticio, porque nos estamos midiendo contra un periodo que venía en negativo. Entonces, cualquier movimiento hacia el alza, cualquier movimiento hacia lo bueno, dispara los valores positivos y los infla. Eso se conoce como efecto rebote. ¿Listo? Entonces, esta es la situación del PIB para Colombia, digamos que para el primer trimestre del año 2022. Y digamos que ese PIB, desde el enfoque de la producción, bueno, aquí lo iba marcando año por año. Listo. Entonces, digamos que en el primer trimestre del 2022, ubicándonos acá en este periodo, el último periodo que tenemos acá en esta gráfica, en el primer trimestre del 2022, que tuvimos un crecimiento del 8,5% respecto al mismo periodo del 2021, que fue del 0,9%, el crecimiento fue bastante. Esas actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado fueron lo que era el comercio al mayor y al por menor. Recuerden que en esa época estaban los 3 días sin IVA. Habían muchas rebajas porque las empresas tenían todavía mucho stock. Las empresas de ropa sacan muchas promociones y eso, digamos que disparó, dinamizó ese sector, el comercio al mayor y al por menor. Y también en tema de reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte, almacenamiento, alojamiento, servicio de comidas, todo eso crece como un 15% y contribuye al crecimiento del PIB en esos sectores. Viene también lo que es el tema de la industria manufacturera, que creció un 11%, y todo lo que tiene que ver con las actividades artísticas, actividades de entretenimiento, de recreación. Eran, digamos que actividades que en la pandemia se apagaron totalmente, hubo una contracción fuerte en ese sector, tuvieron pérdidas, muchos quebraron, ¿sí? Pero tan pronto empiezan a flexibilizar las medidas contra el COVID, digamos que se comienza como a las personas ya empezamos a salir y en ese afán de volver otra vez a salir, a ver gente, a hablar con personas, pues digamos que acudimos mucho a reactivar este tipo de actividades. Entonces ya usted iba a cine, con medidas de distanciamiento y todo, pero ya usted quería meterse a un cine o ir a una obra de teatro, salir de la casa, ¿ok? Y eso, digamos que ayudó muchísimo al crecimiento del PIB en ese primer periodo del 2022, ese primer término, ese primer trimestre del 2022. Y digamos que también todo lo que tenía que ver con esas actividades artísticas, actividades de entrenamiento y de recreación, eso, pues digamos que fueron actividades que jalonaron el crecimiento económico del país a partir del año 2022, pero un crecimiento ya más real, un crecimiento juicioso de medir. El sector de la información y las comunicaciones creció un 3,9% y el de la industria manufacturera un 1,4%. Es decir, todavía seguía viniendo resentido ese sector manufacturero, pero ya empezaba a mostrar signos de crecimiento. Bajitos, pero crecimiento es crecimiento, ¿ok? Entonces, con este panorama, pues básicamente, ¿qué empieza a ocurrir? Que el recaudo de impuestos por parte del gobierno nacional central ha venido creciendo sostenidamente y se duplicó desde
el 7.5% del PIB en 1985 al 15.1% en el 2014, ¿sí? Estas son cifras gruesas del recaudo tributario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, miremos este gráfico, el gráfico 4, que habla acerca del recaudo tributario. Entonces nos dice que toda la franja azul oscura hace referencia a renta, ¿sí? Mire que ese renglón tan amplio de renta se divide en dos, en personas jurídicas, que se recauda más o menos el 80% de lo que se recauda de renta corresponde a personas jurídicas y el otro 20% corresponde a personas naturales, ¿ok? Esto es un reto. Hay que necesariamente voltear esas cifras, es decir, que se recaude más vía personas naturales y menos vía empresas, porque pues las empresas, vuelvo y digo, las empresas son las generadoras de empleo, pero las empresas no son bobas. Y las empresas ven que cuando le están recargando mucho impuesto, pues toman la decisión de irse del país. Que siempre coloco el mismo ejemplo, la Mazda en Colombia, porque pues básicamente se fue para México en donde no le cobraban tantos impuestos y desde allá sigue operando y manteniendo el mercado de los vehículos Mazda en Colombia, con una tasa impositiva muchísimo más baja. Pero obviamente el gobierno mexicano no es bobo y dice, ok, yo le bajo a esta empresa los impuestos, pero ellos me generan empleo. Y pues son unas por otras. Y ¿verdad? Mire que aquí ya el tema se iba volteando en el sentido en que en el año 91 se recaudaba 4.2 de renta versus 2.6 de IVA, ¿sí? Luego en el 95 se recaudó 3.4 de renta versus 3.5 de IVA. Y a partir de este año, mire que empieza a recaudarse más por IVA que por renta. ¿Ok? Crece al 5.1 y se equipara a la renta en el 2005. Luego vuelve y crece el recaudo vía renta y se disminuye el de. Se dispara el de IVA y se disminuye el de renta. En el año 2015, la misma tónica, crece IVA y se sostiene renta. Y para el año 2019, el IVA descendió un poco de 5.8 versus la renta, el 6.3. Entonces, básicamente, esa es como la dinámica que muestra cómo es el recaudo a nivel de, digamos que discriminado por impuestos para el gobierno nacional central. Y otro tipo de impuestos, pues ya recaudan unos montos mucho más pequeños. Pero igual, pues digamos que tienen una representatividad bien importante. A nivel de recaudos, pues digamos que la DIAN en el 2021 recaudó 173 billones de pesos vía impuestos, ¿sí? Y se había fijado una meta de 164 billones, o sea que la pasó con éxito, ¿sí? Tuvo una variación, tuvo un crecimiento del 18.8%. Y el recaudo por tipo de impuesto, entonces todo lo que es retención en renta, se recaudaron 60.5 billones de pesos, ¿sí? Que representan un 35%. A nivel de IVA, se recaudó 38 billones, que representa un 22%. Y por tema de aduanas, 33 billones, que representa un 19%. Entonces, esas son como las cifras macro, de las cuales pues, se puede destacar en esta diapositiva. Y aquí hay que tener presente lo siguiente, y es que los impuestos del IVA y de renta crecieron en términos reales en todo el periodo del 85 al 2014. ¿Okay? Ese IVA aumentó su participación entre los impuestos indirectos, pero sucede que el impuesto sobre la renta redujo su contribución entre los directos. Y ahí, pues digamos que el periodo de auge primario hizo que los impuestos directos crecieran como proporción frente a los indirectos y ambos se igualan desde el año 2012. A partir de este año comienza como ese equilibrio, acá que no se evidencia, el 2012. Entonces se equilibra un poco lo que es renta, ¿sí? Versus IVA.
Y en América Latina, digamos que todo el tema de la tributación se encuentra volcada sobre impuestos indirectos, y eso es malo, ¿por qué? Porque no mide la capacidad de pago. Y digamos que hay que tener también presente que el recaudo de los impuestos directos aumenta más aceleradamente, es decir, termina siendo más ineficiente recaudar impuestos directos que los mismos indirectos, ¿ok? Entonces, bajo esa percepción, la carga tributaria en los impuestos directos recae principalmente sobre las empresas y Colombia es el país en donde está, en donde, digamos que esa proporción es mucho mayor, ¿sí? En el resto de países tiende a invertirse. Y básicamente el aporte tributario al gasto público, pues digamos que se mantiene relativamente estable hasta periodos prepandémicos. Después de la pandemia, el tema, como dice Petro, se despiporró y cogió otro rumbo. En tema de, bueno, hay que hablar de lo que es el recaudo bruto para el año 2019, de esos impuestos que son administrados por la DIAN. Ese recaudo fue de 157,8 billones de pesos en el año 2019 y tuvo un crecimiento del 9,3% en relación con lo recaudado en el año 2018. Y esto, pues, ¿qué hace? Que el cumplimiento de la meta asignada para la DIAN en el año 2019 fue del 100,6%. Aquí, digamos que es bien importante enfatizar que ese recaudo bruto de los impuestos que están asociados a la actividad económica interna alcanzó la suma de 131 billones de pesos, con una variación nominal de más o menos el 8,4% frente a qué año, frente al 2018, en donde en ese año ingresaron apenas 121 billones de pesos. Entonces, digamos que tenemos muchos retos, ¿sí? Como sociedad y como país. ¿Por qué? Porque digamos que no estamos pagando lo que se debería pagar, en gran parte de eso, dado a que hay mucha economía informal, ¿sí? Casi el 58% de la población que trabaja lo hace en el sector informal, y el sector informal tiene un gran problema, y es que no brinda ningún tipo de garantía o de seguridad social a las personas. Y eso, pues digamos que se convierte en un problema más adelante. ¿Por qué? Porque los que trabajamos y aportamos tenemos que sostener sistema de salud para que le puedan dar o que le puedan ofrecer salud a las personas que están en el sector informal, ¿ok? Entonces, pues digamos que nos termina pasando una factura frente al tema impositivo, pero pues digamos que así ya llevamos bastante tiempo. El recaudo vía lo que es la gestión, o sea, ¿qué tan buena es la gestión de la DIAN para recaudar los impuestos? Sucede que el recaudo por tema de gestión en el año 2019 fue de 13,5 billones, y de esos 13,5 billones, 12,3 billones corresponden a la gestión de la cartera morosa, ¿sí? Y el control al cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales. Y el otro saldo, el 1,14 billones, pertenece básicamente al recaudo que se obtuvo de los contribuyentes que se acogieron al impuesto de normalización tributaria. Luego nació lo que era el régimen simple de tributación, y eso se hizo pues gracias a la ley de financiamiento. Esa ley de financiamiento realizó la implementación de un nuevo modelo de tributación con el único propósito de reducir esas cargas formales y sustanciales de los contribuyentes y de otra manera impulsar lo que es la formalidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y luego viene lo que es esa recaudación tributaria, pero vista, bueno, también comparada con el PIB, pero se compara con otros países de América Latina y el Caribe y con los promedios regionales, y esto digamos que con una mirada al año 2020. Entonces, básicamente, en esta gráfica podemos ver la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Colombia en el 2020, que fue de 18,7%. Aquí lo tenemos en rojo, Colombia.
Su recaudo fue del 18.7%, y digamos que estuvo por debajo del promedio de América Latina, que tuvo un recaudo del 21.9%. Miren dónde estamos. Que le ganamos a México. Ah, bueno, sí, consuelo de tontos. Perú también le ganamos, ¿sí? Pero estamos por debajo de Ecuador, Honduras, Chile, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Guyana, El Salvador, en fin, todos estos países nos ganan, nos pasan por encima. Entonces, digamos que ese es un tema que tiene que Colombia mejorarlo, ¿sí? Y mejorarlo sustantivamente, porque eso le puede estar pasando factura al país en tema de liquidez, ¿ok? El país que más recauda, Cuba, 37.5, Barbados, 35.2, el promedio de la OCDE está en 33.5, Brasil recauda 31.6, Argentina 29.4, pero recuerde que estos países lo hacen básicamente por ese impuesto a los productos externos, a lo que viene vía importación, ¿ok? Y así sucesivamente el comportamiento, Jamaica, Uruguay, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia. En fin, están ahí la mayoría de economías fuertes en la región, y pues eso denota, digamos que es un buen comparativo para poder medirnos qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Y evidentemente lo estamos haciendo muy mal. Estamos por debajo casi que de la mitad de lo que recauda Cuba. ¿Ok? Entonces, digamos que esa recaudación tributaria comparada con el PIB a lo largo del tiempo, digamos que en Colombia esa recaudación se disminuyó en un punto porcentual del 19.7 en el año 2019, pasó al 18.7 en el 2020. Eso en comparación con el promedio de América Latina, se disminuyó 0,8%. 0,8 puntos porcentuales entre el año 2019 y el 2020. Y aquí viene otra gráfica que, pues, básicamente, digamos que me muestra otro tipo de componentes. Y en esta gráfica, digamos que durante el periodo más largo, el promedio de América Latina aumentó 3,9 puntos porcentuales del 18%, o sea, pasando del 18% de recaudo en el año 2000 al 21.9% en el año 2020. ¿Ok? Y básicamente aquí lo que vemos es la línea punteada, la línea roja es Colombia, la del rombo de color negro es América Latina y el Caribe. Entonces, básicamente aquí lo que nos muestra es un rango de países de América Latina. Representa 26 países de América Latina y el Caribe incluidos en esta publicación y excluye a Venezuela. Pues digamos que con Venezuela es muy difícil tratar de recaudar datos, pero más que recaudarlos, creerles a esos datos, porque mucha de esa información viene manipulada. Entonces, pues básicamente ahí se ve que Colombia pues ha estado como muy pegadita al promedio de América Latina, ¿sí? Desde que empezó el año 2000, mire que están ahí muy cerca, y ese ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo. De pronto acá, en el 2010, hubo una pequeña separación, pero volvieron y se juntaron para el siguiente año, y falta esperar por ver qué pasa con el último periodo, que es del año 2017 al año 2020-2023. Entonces, estas son las gráficas y hay que entrar a mirar lo que es esa estructura tributaria, pero una estructura tributaria comparada con los promedios regionales. Entonces, básicamente, digamos que esta estructura tributaria que tenemos ahí en la diapositiva se refiere a esa proporción de cada categoría de ingresos tributarios sobre el total de los ingresos tributarios. Y ahí la mayor parte de los ingresos de Colombia en el año 2020 proviene del impuesto al IVA, o, perdón, o, viene del IVA, en donde se recaudó un 28.7%. Aquí lo vemos, digamos que está. En esta gráfica se compara Colombia con América Latina y el Caribe y la OCDE. Entonces,
Colombia, bueno, y aquí hay que decir que este azulito es impuesto de renta a personas naturales. El azul más claro es renta a personas jurídicas. El naranja son cotizaciones a la seguridad social. Otros impuestos sobre bienes y servicios. Y otros impuestos también, el verde. Luego viene lo que es los impuestos sobre la propiedad y los impuestos sobre el IVA y otros servicios. Entonces, básicamente aquí, mirando esa gráfica, encontramos que hay un 7% en donde se recauda renta a personas naturales. Luego viene un 25% que está representando lo que es el impuesto sobre la renta de sociedades, ¿sí? Luego viene lo que es las cotizaciones a la seguridad social en un orden del 10% del PIB y tenemos acompañándolo el dato por los impuestos sobre la propiedad. Luego viene lo que son otros impuestos sobre bienes y servicios y luego viene lo que es el IVA y el impuesto sobre bienes y servicios y por último otros impuestos. Entonces mire cómo, por ejemplo acá, a nivel de renta de personas jurídicas, estamos recaudando el 25% y a nivel de impuesto a las ventas, el 29%, ¿sí? Que si uno compara con el promedio de América Latina y el Caribe, mire que en donde más nos dispararon, en donde más nos descalabramos fue en renta personas jurídicas y pasó del 25 al 16% en el promedio de América Latina y el Caribe. Creció más las cotizaciones a la seguridad social en América Latina y el Caribe que lo que creció en nuestro país. Luego viene lo que es el impuesto sobre la propiedad, que en Colombia creció a un ritmo del 10% sobre el PIB versus un 4% de la OCDE de América Latina y el Caribe. Y a nivel de otros impuestos sobre bienes y servicios, Colombia recaudó el 13%. Y América Latina y el Caribe aproximadamente el 21%. Y luego viene lo que es el IVA, en donde Colombia recaudó el 29% del PIB versus el 27% de América Latina y el Caribe. Y el último son otros impuestos, en donde se logró recaudar 8% de esa sección de otros impuestos versus el 4%, que es lo que maneja hoy en día América Latina y el Caribe. A nivel de la OCDE, pues ni qué hablar, tenemos que. Si Colombia recauda apenas un 7% del PIB de personas naturales, mire lo que hace la OCDE, lo triplica. Recauda un 23%, ¿okay? A nivel de impuesto a personas jurídicas o a empresas, nosotros lo tenemos en un 25%, la OCDE lo tiene en un 10% apenas, ¿sí? Entonces estamos 15 puntos por arriba. Frente a cotizaciones a seguridad social, todos crecimos, 10% Colombia. En términos del PIB, 18% para América Latina y 26% para el promedio de la OCDE. Luego viene lo que son otros impuestos sobre bienes y servicios. Ahí sí digamos que Colombia no está tan mal, 13% versus 21% que 21% que básicamente son corresponden al promedio de América Latina y el Caribe. Y a nivel de la OCDE, apenas se recauda un 12% por ese concepto. Y en donde más salen a volar los datos es frente al tema del IVA, ya que Colombia recauda 29%, el promedio de América Latina y el Caribe está en el orden del 27%, y en la OCDE está por el orden del 20%. ¿Okay? Básicamente aquí lo que se muestra es como una especie de ingresos que se han tenido, ¿sí? Aquí únicamente comparé el año 2019 con el 2020, en donde se mide el impuesto sobre la renta, los beneficios y las ganancias de capital, en donde en el 2019 se logró recaudar 67.519 millones de pesos versus el año 2020, en donde disminuyó esa cifra, se recaudaron apenas 61 billones de pesos, ¿sí? Tuvo una caída del 5.7%,
En tema de impuestos sobre la renta y ganancias, aquí está. Entonces, para el año 2019 fueron 14 billones, para el año 2020 12, bueno, 13 billones. El impuesto sobre la renta de las ganancias ocasionales, 50 billones, ¿sí? Versus 45 billones del año inmediatamente anterior. Y así sucesivamente viene siendo el comportamiento de cada una de esas cuentas para poder sostenerse dentro de la legalidad. Bueno, aquí viene lo que es el sistema tributario colombiano. Este sistema tributario se divide en dos. Por un lado, podemos encontrar lo que son los impuestos nacionales que son recaudados por la DIAN, bueno, recaudados y administrados por la DIAN. Y en esa categoría de tributos, de impuestos nacionales, tenemos lo que son los impuestos directos y los indirectos. Digamos que la diferencia entre directos e indirectos consiste en que en el caso de los impuestos directos, el gobierno le cobra al patrimonio o riqueza de ese ciudadano, y en esa categoría entran lo que es el impuesto a la riqueza, el impuesto a la renta o aquellos como los timbres postales que se cobran directamente por la prestación de un servicio. Adicional a eso, digamos que los impuestos indirectos son los que se cobran por una transacción, ¿sí? El ejemplo más común de esto es el IVA. Cuando el gobierno nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los impuestos, digamos que tienen unos tiempos diferentes. Digamos que en ese orden de ideas, que se lleguen a hacer en impuestos directos como renta o el CRE, se deben ampliar en el año gravable siguiente y no inmediatamente. ¿Okay? Son como reglas que se tienen ahí al interior de estas entidades. Entonces, como les decía, los impuestos que recauda la DIAN se clasifican en directos y en indirectos. Los directos como el impuesto a la riqueza, la renta y los timbres postales, mientras que de los indirectos solamente tenemos el IVA. Y eso en impuestos nacionales, en impuestos municipales, que lo recauda la Secretaría de Hacienda del municipio. Allí se recaudan ICA y predial. ¿Listo? Y acá otra vez lo del PIB. Pues digamos que ahí no voy a profundizar mucho. Digamos que ahí lo que podemos ver es que la economía, desde la óptica del Producto Interno Bruto, pues produce alrededor de 700 billones de pesos en esa época. Hoy en día está por el orden de los 1.400, 1.500 billones de pesos. Entonces, podemos decir que esa contribución de nosotros como colombianos al sistema tributario, pues apenas pasa por los 120 billones de pesos y se ha concentrado el recaudo en 3.300 grandes contribuyentes que aportan apenas un 48% de los ingresos por ese concepto. Listo, entonces aquí lo que nos muestra esta gráfica es un poco unos datos, ¿sí? En donde nos mira, donde nos arranca indicando cuáles son los retos de la DIAN, ¿sí? Dentro de esos retos de la DIAN se estima que el 40% de la planta está en prepensión y se necesitan cerca de 7.000 funcionarios y está realizando una modernización para aumentar el recaudo de 5 puntos del PIB. Entonces, pues digamos que tiene buena proyección la DIAN. Esto ha hecho que se abran concursos para conseguir empleo dentro de la DIAN y además se ha logrado determinar que cada año la DIAN va a estar contratando a 1.000 nuevas personas. ¿Ok?
Entonces, pues habrá que hacerle seguimiento a eso. Frente a temas de la evolución del recaudo total de la DIAN, entonces mire cómo ha venido creciendo en constante crecimiento a lo largo del tiempo. Frente al tema de la planta de personal de la DIAN, pues la planta actual hoy son que desarrollan el objeto misional de la entidad, 8.885 personas. De apoyo son 2.671 y eso me suma 11.556. Lo mismo pasó en, digamos que para el tema de la planta estimada, esta planta, digamos que esta planta estimada logró recaudar desde la óptica de lo misional de la DIAN 14 billones de pesos. Y frente al tema de personal de apoyo, tuvo un aporte de 3.480, de 3.4 billones de pesos. Y así sucesivamente se ve cómo ha sido el crecimiento de la DIAN. Le han invertido en tema de infraestructura, tanto de recurso humano como de recurso tecnológico. Y eso ha hecho que la DIAN, pues, digamos que pueda seguir creciendo y evolucionando. Si no se fortalece esta entidad, pues imagínense, van a seguir creciendo la evasión, van a seguir creciendo todo este tipo de flagelos, porque simplemente el gobierno se desentendió de eso y pues no, eso no puede llegar a pasar, ¿ok? Luego vienen aquí unos aspectos relevantes. Bueno, en esto no me voy a centrar tanto. Prefiero mirar estos objetivos de las reformas tributarias en este lapso de tiempo del que estamos analizando del 85 al 2019, en donde por exposición de motivos se determina qué era lo que buscaba cada reforma tributaria. Entonces, por ejemplo, la reforma tributaria conocida como Ley 75 del 96 buscaba apuntarle a temas de equidad y neutralidad, a temas de simplificación del sistema y a temas de sustitución de impuestos a la actividad externa, ¿ok? Pero mire cómo, por ejemplo, la reforma tributaria de 1990 y la de 1992, esas reformas básicamente se centraron en temas de sustitución de impuestos a la actividad externa, ¿sí? Y le dedicaron algo muy pequeño al tema del incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Ese incremento es algo que se ha venido buscando en la mayor cantidad de reformas tributarias. Lo mismo, lo que pasa con la competitividad y la generación de empleo, mire cómo ha venido creciendo durante estos últimos años. Y lo mismo con temas de equidad y neutralidad que se tocó en el año 1986, 1995, 2012, 2016 y por último el 2019. Y acá, en tema de recaudo, la evolución del recaudo de impuestos directos e indirectos, pues básicamente aquí lo que podemos mirar es, digamos, esa evolución de esa estructura tributaria en nuestro país, y eso identifica los tres periodos, cada uno de 10 años. Entonces, como les digo, del año, el periodo de reforma del Estado y apertura, que arrancó en el año 85 y se prolongó hasta el año 94. Lo mismo pasa con el periodo de ajuste y crisis, ¿sí? Y lo del auge primario. Entonces, básicamente acá lo que tenemos son los años en este eje, y en el eje superior tenemos lo que es el porcentaje del PIB por, digamos que por cada una de estas reformas tributarias que se desarrollaron. Entonces, mire cómo, bueno, aquí está cada una de las leyes, ¿sí? Y cómo fue recaudando el impuesto vía impuestos directos, que es esta línea verde, versus impuestos indirectos, que es esta línea más clara, ¿ok? Y la línea que atraviesa con esos triángulos es lo que se conoce como el recaudo per cápita
Y ese recaudo per cápita, mire que cada vez ha venido aumentando desde el año 2000, ha venido teniendo un crecimiento paulatino, pero sostenido a lo largo del tiempo, y está representando casi que un 2.5% del PIB en relación a esta gráfica. ¿Okay? Aquí ya digamos que por el tema de la evolución del recaudo y su composición por tipo de presupuesto, aquí tenemos que decir que entre el periodo de reforma del Estado y apertura, que es 1985 al 94, y el de ajuste y crisis, que es del 95 al 2004, el recaudo creció un 81%. Y entre el periodo de ajuste y crisis del 95 al 2004 y de auge primario 2005-2014, el recaudo creció 119%. Es decir, el recaudo se ha duplicado cada década y cuadruplicado en 20 años. Es como la conclusión que se puede dar ahí. Y esta gráfica, comparada también en términos del PIB, muestra la evolución de los impuestos directos versus los indirectos. Entonces, la línea verde con ese rombo son los impuestos directos y la línea café, todos estos son impuestos directos. Todo esto es impuestos directos. Y la línea café oscura son los impuestos indirectos, que el único momento en donde logró estar por debajo fue en el año 91 y 92, ¿sí? Pero de ahí en adelante la brecha se ha abierto más entre impuestos directos e indirectos. Cada vez el gobierno nacional recauda más vía impuestos directos. Todo esto. Todo esto es lo que es esa brecha entre los impuestos indirectos versus los impuestos directos. Y mire que apenas hasta el año 2012 fue cuando se vino a equiparar el concepto de los impuestos directos versus los impuestos indirectos, en donde lo logró superar por un muy bajo margen, pero después volvió todo a la normalidad. ¿Okay? Entonces, ese componente, digamos que nos termina representando un fuerte golpe para las finanzas del país, pero que de una u otra manera, pues con todo y eso, que no se recauda lo que se debiera recaudar, pues digamos que el gobierno se ha podido dar mañas para poder sacar adelante los programas que le interesan. Y aquí está la diferencia en el recaudo del impuesto sobre la renta a personas y empresas. Entonces, en países de la región, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, el promedio simple, Perú, México y Colombia. Esta barrita verde representa el recaudo de impuesto por personas, este color rosadito, el recaudo de empresas, ¿sí? Luego viene lo que es el triángulo, que es la diferencia, y este punto morado, que es la brocha, la brecha que existe en ese ítem. Entonces, mire cómo, por ejemplo, Brasil tiene muy bien equitativo, muy bien repartido los impuestos, el impuesto de renta, en donde le cobra a la mitad de la población y le cobra también al sector empresarial. En Argentina sí la proporción es un poquito mayor, es más amplia esa proporción del recaudo a empresas que el de personas naturales. Lo mismo pasa en Chile, ¿sí? En Ecuador tal cual, ¿sí? El promedio simple es igual, la misma tendencia a que siga creciendo el tema del recaudo a nivel de empresas. En Perú, Perú también está mal. Digamos que logró culminar el curso de inglés. Perdón, aquí está leyendo aquí otro componente. Aquí en México, mire, por ejemplo, lo que pasa en México, que es uno de esos componentes que vale la pena revisar. México recauda esta parte de personas, ¿ok? Mientras que el grueso son recaudo de empresas, ¿sí? Esto es una situación muy parecida a la de Colombia, pero evidentemente por la cantidad de población, digamos que el margen de recaudo a nivel de personas naturales, pues se amplía por la cantidad de población que tiene, pero
Con todo y eso le sigue cobrando más a las empresas que a las personas naturales, que es un poco lo que pasa en Colombia. Mire lo que apenas le cobramos a empresas, a personas naturales y todo lo que se le achaca a las empresas, ¿ok? Digamos que Colombia es de los que está, mire dónde se ubica la brecha, ¿sí? Todas las brechas en los otros países, el que más distante la tiene es Ecuador, que la tiene ahí pegadita, ¿sí? Pero el resto todo la tienen dentro de las barras, que es lo ideal, pero Colombia lo tiene totalmente disparado, esa brecha que se está viendo ahí en esta gráfica. Y eso termina siendo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez es menos los recursos que tienen, que recauda el país vía personas naturales, y para tratar de equilibrar lo que hacen es que le acomodan más tarifa y más obligaciones a las personas jurídicas, y estas, pues en determinado momento, van a optar por irse del país si es que esto no es mejor. Estas son las recomendaciones que hicieron la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria, una comisión de expertos contratada básicamente por Duque, tan pronto llegó. Y digamos que con base en esos comentarios se desarrolló la reforma fallida de Carrasquilla. Entonces aquí digamos que esa comisión estuvo conformada por expertos internacionales, que fueron 5 personas, por miembros del gobierno, 4 personas, y por 2 directores de la DIAN, y entre todos digamos que sacaron esas recomendaciones. Entonces se está hablando ahí del déficit fiscal, un déficit fiscal que viene creciendo, ¿sí? Mire que en el 2016 tocó el 4%, luego empezó a caer, ¿sí? Hasta el año 2019, en donde cayó un 2.5%, pero gracias a la pandemia subió hasta el 7.8% y siguió creciendo al 8.6%. ¿Ok? Es bien delicado ese tema, el déficit fiscal, pero a nivel de deuda, que bueno, ¿cuál es la diferencia entre déficit fiscal y deuda fiscal? Que el déficit es la diferencia en el año. O sea, lo que a usted en el presupuesto le hizo falta para poder cubrir todas sus obligaciones, y que para poderlas cubrir se tuvo que endeudar. Ese déficit, mire, va creciendo cada vez más, va en el orden del 8.6% anual. Pero la deuda es la sumatoria de todos los déficits fiscales hasta un año. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esa deuda del Gobierno Nacional Central. La deuda bruta es la verde y la azul marino es la deuda neta. Entonces, para el año 2015 tenemos una deuda de 44.6% del PIB, luego creció al 45.6%, siguió en el 2017 creciendo al 46.4%, en el 2018 al 49.3%, en el 2019 al 50.3%, y llegamos al 2020 en donde subió ese nivel de deuda del 50.3% al 64.8%, y de ahí para el 2021 al 65.2%. Entonces, esto es delicado porque, pues si bien es cierto que hay muchos países que están más endeudados, por ejemplo Japón, el nivel de endeudamiento suma el 200% del PIB, o sea, debe el doble del PIB, ¿sí? Eso es crítico, pero pues ahí va. En Colombia, pues el tema pinta también como para desbordarse en cualquier momento, y más ahora de pronto con tema de subsidios que quiera dar el gobierno Petro. Con tema del histórico del recaudo, mire acá cómo siempre ha venido creciendo ese recaudo tributario hasta llegar a el año 2020, en donde cayó ese recaudo básicamente por tema de la pandemia. Algunas de las recomendaciones que hicieron esos expertos es, frente al IVA, que hay que reducir la lista de bienes y servicios que están exentos o excluidos, hay que reducirlo. También recomiendan que hay que aumentar impuestos de bienes que afectan la salud, hay que aumentar la devolución del IVA, y hay que aumentar la tarifa del 5% al 10% y del 10% al 12%. Frente a las recomendaciones de renta, para personas naturales hay que reducir las deducciones y las exenciones, y hay que sustituir las 7 tarifas por
solamente tres tarifas, 0, 15 y 25%. A nivel de pensiones, hay que gravar las pensiones con una tasa efectiva justa, sobre todo las pensiones de mucho más alto valor, y frente a otros impuestos, recomiendan eliminar y reemplazar ese ICA, abolir el 4 por mil y aumentar los impuestos verdes. Pero esto de abolir el 4 por mil lo veo bien difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno anualmente recauda 10 billones de pesos por solo ese impuesto y no le cuesta nada. No tiene que hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque el sector financiero se lo traslada directamente. En tema de comercio e incentivos para el campo, hay que migrar el régimen de zonas francas al régimen general y fortalecer el desarrollo y la formalización en el sector agrícola. Esto, pues, digamos que era lo que tenía para comentarles el día de hoy, una exposición bastante rápida de esta situación fiscal en Colombia, pero que creo que nos da un panorama mucho más aterrizado de cómo estamos y qué se puede hacer de aquí en adelante. No sé si tienen de pronto alguna inquietud frente al tema. Sé que es muy ladrilludo, sé que hasta ahora, pues, a muchos ya estamos cansados y todo, pero digamos que este componente hay que abordarlo para, pues, tener toda el contexto para poder abordar el resto de temáticas que vamos a desarrollar. Sí, profe, es interesante conocer. A veces cuando uno, digamos, un presidente, un alcalde, que hace le pinta a uno muchas cosas para ellos poder subir, pues uno lo ve fácil, ¿no? Pues si uno no hace cuenta las problemáticas que hayan económicas, financieras y a nivel de desempleo, así en el Colombia, digamos, las crisis que se pueden estar manejando y crisis que se pueden venir. Y eso, profe. Pero interesante, mucha gráfica y gracias, como el profe explica, se entiende muy bien, profe. Muchas gracias, Andrés. Pero sí, lo que tú mencionas es muy importante en el sentido en que cada vez nos tenemos que informar más. O sea, si estamos más informados, vamos a poder tomar decisiones mucho más acertadas frente a los gobernantes que vamos a elegir. Y yo creo que eso es lo que verdaderamente estamos ganando, porque si sabemos cómo es la situación fiscal del país, es muy difícil que nos vengan a meter los dedos a la boca diciéndonos que nos van a poner algún proyecto por allá traído de los caballos, porque sabemos perfectamente cómo están las finanzas, sabemos cuál es el nivel de endeudamiento que tenemos a nivel país, sabemos que estamos recaudando más por impuestos indirectos que por impuestos directos, y eso es malo. Es decir, la situación tributaria y fiscal del país no es la mejor, y ahí es que elegir verdaderos gobernantes que traten de darle un vuelco total al componente tributario para, primero, hacerlo mucho más fácil, mucho más sencillo, y segundo, pues tratar de mirar cómo se le da la vuelta a esos impuestos indirectos para poder recaudar más vía impuestos directos, porque tienen el factor de progresividad, cosa que no tiene los impuestos indirectos. Entonces, sí, Andrés, el tema es bien interesante porque entre más conozcamos de esto, vuelvo y digo, podemos informarle a nuestras familias, ¿sí? Ahorita que en época de elecciones, hay que mirar con mucho sigilo y mirar, prestar mucha atención a esas propuestas de estos candidatos y poder tomar una mejor decisión. Dime. Aunque es difícil, profe, porque pues hoy todo el mundo sabe que la mayoría sube es como a beneficiarse personalmente y no tanto ayudarse a sacar como su tajada y sacar provecho, pues es difícil, pero de poquito en poquito se puede ir como minimizando todas esas falencias. Sí, uno va dando la batalla a poquitos, como tú lo dices, irles creando conciencia, irles diciendo, no, pero mire que él está diciendo tal cosa y lo que dicen las cifras es otra, ¿sí? Entonces, tratar de debatir con evidencia y con justificación, pues digamos que le da más argumentos a estas personas para que se documenten frente al tema y van a empezar a confiar en el criterio de ustedes porque saben que son personas informadas. Bueno, señores, entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Son muy machos para quedarse hasta esta hora en pura clase tributaria.
Pero me alegra mucho y recuerden entonces que este fin de semana también, pues es el examen. La actividad la desarrollamos de este viernes en 8, acá en nuestra sesión sincrónica. Entonces, como para que lo puedan preparar y pues ya sabiendo que el grupo de John, pues solamente van a estar dos personas, pero pues lo vamos a manejar de una manera mucho más sencilla, ¿ok, John? Sí, profe, pues acabé de hablar con Kate y me Sí, dice, ¿qué ay, pasó? es que estoy de trasteo, estoy con unos temas ahí mudándome, no sé si es de ciudad o de, no sé, pero si la escucho bien en Bogotá, entonces me dice que le va a escribir, porque pues vamos a hacerlo los dos, pero ella me dice que es posible que le escriba un correo donde ella pues va a enviar un video donde explica su parte, Ah, si, bueno, por si no listo. alcanza a estar en la... en el conversatorio. Entonces, pues Okay. ahí nos dividimos con ella y hacemos eso. Y también me dice el chico que le envió un correito y que si porfa le pueda Listo. dar el ok para que él pueda Qué hacer su bien. actividad solito. Listo, listo, John. Muchas gracias por la información y me pongo al frente del tema. Listo, profe. Muchas gracias a usted. No, ustedes cuídense mucho, descansen y nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias, profe. A ustedes, que estén muy Listo, bien. profe, gracias. Feliz noche. Chao.